Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos prendiendo las camaritas, por favor. Gracias, Kevin, por la información, por el chat. Vamos para unos minuticos, chicos, a que se terminen de conectar y empezamos clase entonces, ¿listo? Chicos, los que tienen la camarita prendida, la vamos prendiendo. Nazli, Diana, Karen, Felipe, Zuluaga, Daniela, Bernal. Eso, chicos. Va a evitar inconvenientes de infiltrados. Daniela Bernal, por favor, prende la cámara.
Listo, chicos, ya no esperamos a nadie más, entonces empecemos clase como tal. Les voy a pedir el favor, hagamos memoria de la clase anterior. ¿Qué es lo que estábamos viendo? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Me ayudan a hacer memoria, por favor? Lo del foro Muy bien, ¿y quedamos en qué? en funciones del moderador, si no estoy mal. Sí, no terminamos de ver toda la presentación, Nelson, que yo tenga presente. Vamos a terminar. Creo que no, creo. Voy a terminar de mostrar entonces funciones del moderador. Y la idea es que en esta horita, chicos, podamos realizar un foro. Entonces, les voy pidiendo el favor que vamos pensando el tema. Yo tenía presente que sí, pero bueno, igual. Yo tengo la presentación, terminamos con funciones del moderador y pasamos a hacer el foro. ¿Listo? La idea con el foro, chicos, es poder. Poder recordar un poco y poder ampliar. Ah, perdón, nos devolvemos un tricitico. Listo. Entonces, para los que están tomando apuntes, por favor, ojalá todos estuvieran tomando apuntes. Funciones del moderador. Entonces, la primera función del moderador es coordinar o mantener y pone en consideración el objetivo del el que se va a hablar. Entonces, si se establece un tema en común para hablar durante el foro, el moderador es el que empieza a plantearlo, es el que empieza como, digámoslo, entre comillas, a picar a los participantes para que estos puedan participar y expresar sus ideas o sus comentarios sobre un punto. Después el moderador es el que anuncia el tema, hecho, problema o actividades que se va a discutir, a analizar y lo ubica dentro del proceso. Entonces ya las ubica, las empieza a plantear y empieza a decir cómo se va a manejar. ¿Qué se va a permitir? ¿Bajo qué preguntas orientadora va a ser? El papel más importante dentro del foro lo tiene el moderador, porque es el que entra a establecer como el criterio de participación y de establecer cómo se va a realizar la actividad. El siguiente punto es, describe la actividad que se va a realizar, da las instrucciones sobre las normas que regulan la participación de los asistentes. Entonces, el moderador tiene la función principal, chicos, de decir, bueno, vamos a participar de esta manera, vamos a responder preguntas, vamos a llegar a un punto concreto. ¿Cuál es la diferencia tal vez de un debate? En el debate, pues lo que se busca es dos puntos en contra, buscar un punto en común y esa es la función del debate. En cambio, en el foro no. En el foro se busca la participación activa de todos los integrantes, pues para que estos den su opinión. ¿Listo? Y por último, seguimos, chicos, entonces viendo, terminando de ver las características para pasar al de nosotros. Perdón. Declara, iniciando el foro, suministra los contenidos teóricos y concede la palabra a los participantes para animar al participante que se encuentra tímido o renuente a participar, puede lanzarle una de las preguntas preparadas con antelación para así despertar el interés. Entonces, ¿qué pasa? Como monitor o como orientador, el papel del moderador es intentar incentivar a que las personas participen. Entonces, esta participación puede ser a través de preguntas, puede ser a partir de réplicas, puede ser a partir de comentarios, puede ser a partir de datos históricos, puede ser a partir de muchas herramientas que permiten que los participantes interactúen. Ahorita cuando hagamos el foro lo vamos a ver un poquito más. Orienta y estimula la participación de los asistentes, centrando las intervenciones hacia el tratamiento del tema y utilizando las ayudas que crea conveniente. Entonces, él es el que empieza como a estimular. Entonces, bueno, vamos a participar de esta manera, vamos a hacer aquello, por favor, vamos a tener en cuenta lo otro. Entonces, aquí es donde se empieza a dar toda la cuestión de la participación. Y por último, cuando se considere que se ha agotado el tratamiento de un aspecto del tema, el coordinador o el secretario hace una síntesis de lo expuesto antes de seguir con los aspectos restantes. Entonces, esa es la función del moderador, chicos. Estimular, pues, como toda la participación, todo el incentivo durante el foro. ¿Listo? Momento, preguntas, dudas, comentarios, algo que no hayan entendido o todo claro. Todo claro, todo bien.
Todo claro. Listo, chicos. Entonces vamos a pasar a realizar nosotros un foro. Recuerden la clase pasada, si no estoy mal, les planteaba a ustedes qué posibilidades o sobre qué tema les gustaría que hablásemos. Entonces hablábamos de que si querían que fuese de política, que si quería que fuese sobre un ejemplo, el problema del racismo, el feminismo, ¿sí? ¿Sobre qué tema les gustaría que hiciéramos el foro? Los escucho, si no lo planteo yo, y pues la cuestión es acogernos al tema. Profe. Dime. ¿Qué opciones tiene usted? Yo tengo varias. ¿Cuáles? Podríamos hablar sobre feminismo, podríamos hablar sobre machismo, podríamos hablar sobre la corrupción del país, podríamos hablar sobre los problemas psicológicos y económicos que va a traer el COVID-19 después de salir del aislamiento. Estos son los temas que yo propongo, pero ya ustedes me dirán cuál tema quieren tratar. De pronto usted dice, profe, ¿qué tal si hablamos de esto? También podemos hablar sobre el tema del aborto. Pero pues del aborto se ha hablado muchísimo. Profe, pero pues la clase pasada al fin escogieron el de político. El político. Listo. Quedémonos con política y planteemos dos vertientes. Ay, yo soy mala con eso. Pero entonces, sí, pero casi toda la mayoría escogió eso. Nicole, propone otro tema y miramos que lo hacemos. O propongamos uno que en lo que sí seamos buenos todos y ya. O sea, pues no buenos, pero sí que sepamos del tema. Que conozcamos, o sea, que ustedes conozcan o puedan participar y, ¿sí? Profe, escucha. El feminicidio, estudiante. No, feminismo. Yo también escogí ese, pero ellos quisieron el otro. Listo. No, todavía no lo hemos escogido, Laura, Susana. Dejémoslo como vertiente, entonces. Está la cuestión política, les propongo yo, si ustedes tienen otra vertiente política, no hay problema, hablar de la corrupción. Esa es una vertiente, y la otra posición es hablar sobre el feminismo, es haciendo énfasis en el feminicidio. Ese podría ser como la vertiente, o sea, hablar, porque pues si hablamos de feminismo, pues nos centramos siempre en la lucha de poder de la mujer, bueno, pero si hablamos del feminismo desde la vertiente y la problemática del feminicidio, le damos un poquito más de claridad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la participación? Todos saben usar Zoom, ¿sí o no? Dentro de Zoom, ustedes tienen la opción de levantar la mano. Sí. Entonces, vamos a empezar haciendo la votación sobre los dos temas o haciendo el emoticón que Nelson Sopo está haciendo. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Yo menciono el tema, usted me dice si está de acuerdo o está en contra y después entramos a ver la cuestión de cómo se da la profe, pero no me sirve el audio. Es Felipe, lo hice, lo acabé de hacer con 9-1 y ellos, un compañero tampoco tenía audio y él lo escribía. Entonces, cualquier participación tuya, yo estaré pendiente del chat, ¿listo? Entonces, planteo los temas y ustedes me dicen cualquiera. Entonces, el primero sería hablar sobre la corrupción y toda la malversación de fondos que está haciendo el gobierno. Ese es el tema político. Y el otro tema, es sobre la cuestión del feminismo orientado por la vertiente del feminicidio. Entonces, ¿cómo lo vamos a orientar, chicos? ¿Quiénes votan por el primero? Por el de la corrupción. Pilas que si votan por uno no pueden votar por el otro, ¿no? Listo, entonces, tengo a Laura Bedoya, tengo a Nelson, tengo a Carolina, tengo a Felipe Zuluaga, tengo a Jonathan, tengo a María, tengo 4, 6, 7, ustedes son 20, tengo 7, ¿no hay más? ¿No hay más? Listo, entonces, ¿quiénes votan por el feminicidio y por la corriente feminista? Tengo uno con Laura Susana y tengo uno nomás y los otros no votan. Daniel está votando, muy bien. Pues de pronto no les gustan esos temas, profe. Por eso les digo, chicos, tienen la posibilidad de plantear otro. Tengo a Karen, tengo a Nasli, tengo 4, 5. Nasli, ¿quién más? Kevin, no, Nicolás, 7, María Alejandra, 8. Ya ganó. Cualquiera.
Es bueno que tienes que tomar una posición, ¿vale? Es bueno siempre aprender a tomar posiciones. No, pero cualquiera está bien, ¿no? Pero tienes que tomar una posición. Diga política y ya. Bueno, política. Sí. Bueno. Entonces entra ante la política. Bueno, 8 y 8. 8, y los que no votan. Diana, ¿tú ya votaste? ¿Diana sí votó? Diana, vota, por favor. Política. Rápido, porque si se acaba la clase no hacemos nada. Yo me voy para el de la corrupción. El primer política. Tema. Entonces tenemos 10. Y... Ya. Listo, chicos. Entonces planteamos el de política, ¿vale? Listo. Entonces permítanme un segundo. Por favor, vamos a hablar de política. Quiero que entremos a ver una cosita un poquito. Ya les comparto un momentico pantalla. Ustedes se habrán pillado que por estos días las vamos a ver uno de los de las páginas por internet y vamos a ver uno de los programas que más critica la corrupción en Colombia, que ustedes de pronto lo han visto de pronto en Facebook, que es La Puya, para darnos una orientación sobre el tema de la corrupción, ¿listo? Entonces, para que nos contextualicemos un poquito de qué vamos a hablar, ¿listo? Entonces, permítame un segundo. Para que prestemos atención y así participamos, ¿vale? Las campañas electorales están disparadas. Pónganse a pensar, casi todos tenemos un amigo, un primo, un novio, conocido, que se está lanzando a esta vaina. Y la mejor manera de ilustrarlo es este video. Mi hermano, me voy a lanzar con esto. Aló, Elkin, imagínate que todo el mundo se quiere lanzar. La mejor opción soy yo. 05 al retón. Jonathan Richardis al consejo. Y justo ahora que se acerca la hora cero, vamos a hablarles de las elecciones para las asambleas departamentales y los consejos municipales, que nadie sabe para qué sirven y que, siendo sinceros, pues a nadie le importa, pero que son muy apetecidas. Ya sabemos que les puede dar pereza, que la carrera de la alcaldía es la más interesante, pero ojo, porque el verdadero poder, y por eso la corrupción, se encuentran en los consejos y las asambleas. Así que miren este video y muéstrenselo a su gente para que no elijan a cualquier idiota. Solo en este año se inscribieron 117.822 candidatos para participar en las elecciones. Y de esos, 95.000 aspiran a los consejos y 3.500 a las asambleas. Pero de todo este chorrero de gente, pues mucha se va a quedar por fuera, porque para el consejo solo hay 12.063 puestos y para la asamblea 418 serán los afortunados. Eso quiere decir que casi el 90% de los aspirantes se va a quedar buscando pomadita para la quemada. Entonces, acá les vamos a contar qué pitos tocan los concejales y los diputados, cuál es la importancia que tienen. Lo ideal es que los concejales y diputados sirvan como contrapeso para los alcaldes y gobernadores. Es decir, que su trabajo es evitar que el poder se concentre de un lado de la balanza para que los gobernantes no hagan lo que se les dé la gana. Quietico en primera, papá. ¿Y cómo
¿Cómo hacen esto? Miren, primero, entre sus funciones, a ellos les corresponde elegir al contralor y al personero. Funcionarios que se encargan de vigilar que las gestiones del alcalde y del gobernador no se descarrilen. El contralor, por ejemplo, tiene que estar muy pendiente de la manera en que se gasta la plata. Y el personero tiene que estar alerta de que todos dentro de la administración estén cumpliendo bien sus funciones. Así que estos dos cargos tienen una gran responsabilidad y no son para ir a calentar sillas. Segundo, los consejos se encargan de aprobar el plan de ordenamiento territorial, también conocido como el POT, que es un documento que es básicamente la Biblia porque dice cómo se va a desarrollar el municipio. Básicamente decide cómo se va a utilizar el suelo. Y ojo, porque detrás de eso se mueve muchísima plata, porque hay un negocio que involucra constructores, contratos millonarios, lobistas e incluso si uno va a favorecer o perjudicar a la gente valorizando los predios. Este plan lo diseña el alcalde, pero son los concejales los que discuten si es conveniente o no para la zona. Ovaita, ¿no? Tercero, tanto los alcaldes como los gobernadores son los encargados de decir cómo se va a distribuir la plata que recibe el departamento y el municipio y mirar en qué se va a invertir. Pero como pasa con el POT, son las asambleas y los consejos los que aprueban ese presupuesto. Es decir, sin ellas, nada. ¿Ven por qué es tan importante elegir quién está ahí? Idealmente, los concejales y los diputados deberían cogerle la pita bien cortica a los gobernantes para que no hagan lo que quieran con la chequera. Y una última función es que esta gente puede llamar a pedirles cuentas a los funcionarios. De hecho, es tanto el poder que tienen que si encuentran que la persona no ha cumplido bien las funciones del cargo, hacen un debate de rendición de cuentas y este incluso puede terminar en que el funcionario sale de su cargo. Y ustedes ven todo esto y dicen, juepucha, estos concejales y diputados son lo último en guarachas. Con esta gente los departamentos y los municipios tienen que andar sobre ruedas. Pero no, amigos. Esto, como la idea de la media naranja, usualmente no pasa, no se cumple. Vean estos ejemplitos que les traemos de personas que fueron elegidos para esos cargos, que no cumplieron con sus funciones, le abrieron la puerta a la corrupción o amañaron todo el poder para su conveniencia. Resulta que cuando van a elegir personero y contralor, se aprovechan de estas elecciones para hacer sus chancucos. Para elegir a la persona que más le convenga al alcalde y al gobernador. O para elegir a la persona que más beneficio les ofrezca. Es decir, alguien que no diga nada y los deje hacer lo que sea. En Cartagena, por ejemplo, la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria a 13 concejales y exconcejales porque votaron por Nubia Fontalvo, que luego fue elegida como contralora, a cambio de recibir contratos y cargos para gente cercana a ellos en la administración del entonces alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. Las investigaciones empezaron por una conversación que le interceptaron a uno de los concejales, en la que se descubrió que los funcionarios recibieron, escuchen bien, 32 millones de pesos por el voto. ¿Y saben qué es lo peor? Que 7 de los 13 concejales involucrados se están lanzando de nuevo al consejo. ¡Ah! ¡Qué es caro! Y miren otro caso. En Neiva, por la elección de personero y contralor, están siendo investigados 8 concejales. Porque al parecer, los funcionarios recibieron sobornitos de un empresario por cerca de 12 millones de pesos para que votaran a favor de los candidatos que el empresario quería. Además, según la fiscalía, para tener un incentivo mayor a la hora de entregar el botico, los concejales habrían solicitado cargos en la contraloría y la personería. ¿Vieron cómo funciona esto de exprimir hasta el último céntimo el voto? Plata y cargos. ¡Lindo! Pero esta no es la única táctica, porque también le sacan provecho a la aprobación del plan de ordenamiento territorial. La fiscalía está investigando irregularidades en modificaciones del POT aprobadas por el consejo en el municipio de Nocaima, en Cundinamarca. Resulta que el consejo autorizó que parte de una zona de protección ambiental fuera utilizada para la construcción de proyectos urbanísticos. Lo paila es que además de ser una zona ambiental, el consejo se extralimitó en sus funciones. La alcaldía había solicitado permisos para construir sobre 6.400 metros cuadrados, pero el consejo, mostrando iniciativa, le autorizó un área de 53.900 metros. O sea, le autorizó el permiso sobre un terreno 8 veces más grande. ¿Preservar? No. Cemento para el que quiera. ¿Y esto a cuenta de qué o qué? ¿En el consejo le hicieron de chéveres? No deja de generar sospecha esta clase de regalos de los concejales al alcalde. Y para terminar, un caso que demuestra cómo los diputados se han pasado de vivos en el cargo. Caracol Radio reveló dos videos en los que aparecen dos diputados de San Andrés exigiéndole al secretario de Agricultura de la isla que les diera los contratos de un proyecto para dirigir y fomentar la reproducción de peces y lotes en zonas productivas, a cambio de evitarle una moción de censura a la gobernación en la asamblea departamental. Eso suena como extorsión, ¿no? A raíz de esto, la fiscalía les abrió una investigación por abusar de su poder y de sus funciones. Esta es la típica práctica paila de tú me das regalitos y yo me hago la Shakira con tu trabajo. Ciego, sordo y mudo. Estos casos que les acabamos de contar son apenas la pruebita de amor de lo que pasa en estas corporaciones. Según la misión de observación electoral de los concejales y diputados elegidos por la ciudadanía en el 2015, 726 están sancionados por estar involucrados en irregularidades. Vean, sabemos que después de escuchar este barrido de malos manejos y de corrupción, uno queda sin ganas de votar, de involucrarse, de nada. Pero eso no sirve porque es permitir que ellos sigan haciendo lo que quieren. Entonces la verdadera pregunta es, ¿qué podemos
podemos hacer sobre esto? Lo más importante es informarse y dejar de votar por las personas que replican las fórmulas podridas de esa política que se... Listo, chicos. Quería que viéramos nomás la introducción de este video en la medida de que... Listo. Y entráramos a ver la cuestión, entonces, ahora sí, de la corrupción. Entonces, basando en lo que acabamos de ver, chicos, empecemos el foro partiendo de qué es corrupción y específicamente qué es corrupción en Colombia. Entonces, la persona que quiera participar, levanta la mano, pone el emoticón, yo le doy la palabra, ¿listo? La idea es que participen todos, chicos. Jonathan, ¿qué es corrupción? Pues es como la plata que se roban algunas personas del gobierno. Listo. Jonathan, nuevamente lo he dicho muchas veces, nunca empiecen una frase con es como que. No, usted llegue afirmando, usted sabe el tema. Entonces, ¿qué es corrupción? Es la plata que se roban funcionarios. ¿Listo? Usted mismo no ponga su palabra en duda, ¿vale, Jonathan? Carolina. Que también es como los... ¿Cómo se llaman esto? Bueno, como las personas importantes. Ahí se me fue lo que iba a decir. Vale, Susana. Como las personas importantes extorsionan a los demás. Listo, las personas importantes extorsionan a los demás. Eso también es una cuestión. La cuestión de los favoritismos, ¿sí? Como de los favores. Tú me ayudas, yo te ayudo. Listo, Susana. Es soborno en la política. La corrupción es el soborno en la política. Listo, Susana, muy bien. Nelson. También es cuando los funcionarios mal utilizan los recursos financieros para hacer otras cosas que no deberían. Vale, muy bien, Nelson. ¿Alguien más, chicos? ¿Yo levante la mano? No. Cuando un funcionario recibe dinero para hacer un trabajo. Cuando un funcionario recibe un dinero, listo. Aquí hay un problema. La corrupción tiene, digámoslo así, todas las caras de... Eso es una cuestión de multicara. Reciben dinero por dejar hacer, reciben dinero por no dejar hacer, reciben dinero para quitar, reciben dinero para poner, eso hay de todo. Escucho a Nicole y después Diana. Nicole Reyes. Pues es cuando el gobierno hace lo que se le da la gana, literal. Ellos manipulan a todo el mundo, manipulan a quien quiera por medio del dinero. Ya, así. Listo. No, muy bien, Nicole. Diana. Pues, profe, como decía ahí el señor, varios como que concejales que se lanzan como tal a ser concejales, diputados, de todo, tratan de ganarse como tal la confianza de los alcaldes, de los que ya están como allá en ese sitio, en esa política. Uh-huh. Por lo tanto, pues como que ya como que al momento de ingresar, digamos, una persona que si es correcta, ya no, o sea, si no valdría la palabra de él, porque pues saben que saben los demás diputados que no es igual a ellos. Entonces, pues ya como que ya se genera como rivalidad o como distanciamiento, dos bandos, ¿sí me voy a entender? Sí, claro, Diana, cómo no. Laura, Susana, aquí da, nos dice Zuluaga que también la corrupción es la compra de votos. Eso es cierto. Laura, Susana, te escucho. Es cuando un funcionario recibe o solicita dinero para hacer algo obligado. Listo, chicos. Dejemos ahí en cuanto a la primera pregunta. Pasemos a la segunda pregunta para incentivar la reflexión y el análisis del foro. Chicos, ¿quiénes son los culpables de que esto suceda? Para ustedes, o sea, cada uno tiene su propia opinión, ¿no? ¿Cuáles son los culpables de que esto suceda? ¿O quiénes son los culpables? Uribe. Sí. No, es una posición, ¿vale? Escucho a Carolina, a Jonathan, y vamos a ver si le va dando la palabra. ¿Listo? Carolina. Pues yo creo que los culpables somos nosotros por no saber votar por las personas que sí van a hacer cosas buenas.
Listo, Carolina, muy bien. Jonathan. Pues las personas del, pues por decirlo así, de la política, pues porque dejan comprar, pues por decirlo así, algunas personas compran el trabajo de ellos, y pues, pues eso es como uno hacer bien las cosas, pues para no tener problemas con la justicia. Muy bien, Jonathan. Laura nos está escribiendo aquí que nosotros mismos somos los culpables a veces. Porque Nelson, nosotros somos los que elegimos. Sí, muy bien, Laura. Eso tiene toda la razón. Laura, si quieres participar, levanta la mano y yo te doy la palabra con todo el gusto para que nos escribas por el chat. Nelson. Pues yo siento que, pues como tal, los funcionarios políticos, porque como tal a veces toman lo que nosotros damos al Estado por utilizarlo en cosas que no se deben, en vez de utilizarlo en cosas que sí se deban, pues valga la redundancia, utilizar. Listo. Kevin, creo que iba a hablar. ¿No? Listo, Kevin. Nicole y después Laura, Susana. Pues yo digo que los culpables somos nosotros por no informarnos, por no escoger bien al momento de votar. Vale, muy bien. Laura, Susana. Sí, profe, como dice Nelson, los funcionarios o los servidores públicos. Listo. Chicos, ustedes dicen, y es una verdad, y pues siempre nos han culturizado con la idea de que pues los corruptos existen porque nosotros votamos por ellos. Pero existe una tendencia política y, digámoslo así, una tendencia social a que son siempre las mismas familias. A esto se les llama, en este momento, cuando las familias... Dinastía. No, cuando son las mismas familias las que dominan. La oligarquía, gracias, se llama oligarquía. Entonces, entramos a un debate o a un punto de discusión en el que hay que entender, chicos, que son ciertas familias o son ciertas personas. La pregunta sería, ¿no será que la corrupción es producto de un status quo de unas familias que dominan el país? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Laura, te escucho, Bedoya. Espere, profe. No, participan aquí. ¿Y por qué? Es decir, ¿ustedes por qué consideran que son unas familias y por qué? ¿Cómo es la pregunta? Perdón, profe. La repito y la vuelvo a plantear. Chicos, teniendo en cuenta que lo que ustedes dicen es cierto, a veces nosotros votamos por los candidatos que no son, pero lo que pasa también es que detrás de todo lo que es una elección política están aquellas familias que siempre han ostentado el poder. A ese sistema político se le conoce como oligarquía. Mi pregunta va orientada a, ¿ustedes consideran que existen familias que dominan el país? ¿O verdaderamente es totalmente culpa de nosotros como electores? Profe, muchas veces la dominan pues por la plata. Pues con la plata se compra todo. Lastimosamente, sí, es cierto. Ese es tu punto. Muy bien, Laura. Listo, chicos. ¿Qué otro punto? ¿Qué otro punto, chicos? ¿Qué otra persona? No sé, o no están de acuerdo. Digan, no, profe, la verdad no estamos de acuerdo. No son las personas. Yo creo que son todos, ¿no? Nosotros y las familias. No, no son todos. ¿O tú haces eso? ¿Tu familia hace eso? Pues no, pero tengo amigos o... No todos. Pues ahí lo que vean son las familias que tienen dinero ya. O que, digamos, de cierta manera tienen influencias para estar en la política. Uh-huh. Que Diana, de algún modo pueden llegar a ese punto. Sí, muy bien. O Diana. Sea, perdón. No, estás bien, Nicole. Diana, profe. Pues sí, profe, pues yo también estoy de acuerdo con Bedoya y con Nicole, porque pues sí, y con Sopita, porque pues hay personas que
que pues como son ricos, como tratan de humillar a los demás. Digamos que si hay una elección y ahí pues están las personas que tienen su plata y no sé qué, que van a hacer todo, que prometen. Y también están pues ahí algunos que, digamos algo así, que son como nuevos en la política, pues uno, más que todo, bueno, yo digo que la mayoría de las personas que votan no se informan más que todo como las propuestas que han hecho, que no han hecho, si ya fueron como tal concejales o eso. Entonces yo digo que también es por eso. Listo, Diana. Chicos, les hago la pregunta porque si ustedes miraron de pronto tal vez noticias actuales, han dado cuenta de este tema de la ñeñe política o la cuestión de que la campaña electoral del actual presidente Duque ha sido comprada mediante toda una influencia de este señor, del tal ñeñe. Este señor compra los votos y es por eso que gana la elección. Entonces aquí entraríamos en un punto de discusión, vuelvo y repito, en el que no es culpa de la gente, sino es culpa de aquellas personas con influencia económica y social, o sea, familias que tienen la plata, porque se necesitaría mucha plata, para comprar prácticamente una elección. Entonces, volviendo al tema central que es la corrupción, ¿la causa de la corrupción en Colombia estaría orientada hacia qué? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, ¿ustedes consideran que es culpa de los ciudadanos o culpa de algunos pocos que cometen ciertas cosas? Porque es que el problema aquí, chicos, para que ustedes puedan participar, es que es mucha plata, son millones, son plata, o sea, yo pues no conozco sus familias, pero me atrevería a decir que es plata que ninguno de nosotros alcanzará a tener alguna vez en su vida, por la cuestión de del robo tan grande que hacen. Entonces, ¿ustedes qué opinan, chicos? Levanten la manito y les doy la palabra, chicos. Ninguno. ¿O no se entendió la pregunta, chicos? Profe, repita otra vez la pregunta. ¿La repites? Listo. Chicos, teniendo en cuenta que también se va a acabar el tiempo. Dejo la pregunta, pues igual como para que la piensen, en la próxima clase retomamos. La pregunta es más orientada a, teniendo en cuenta que acabamos de determinar que es parte culpa de nosotros como votantes, como litigantes, la causa de la corrupción, también entramos a debatir que hay familias, por ejemplo, la que financió la campaña de Duque, que tienen un alto poder económico y político y logran comprar campañas. De acuerdo a eso, podemos decir, aquí viene la pregunta, la corrupción de la causa de la corrupción en Colombia está dada por la mala elección de los votantes o la cuestión política de nosotros como ciudadanos, la cuestión de la economía del país, de algunas familias que aseguran los bienes para ellos no más. Entonces, esa es la pregunta. ¿Es culpa de los ciudadanos o es culpa de unas familias que tienen el poder y el dinero para financiar? Chicos, no es porque no los quiera dejar hablar, se nos terminó la hora. Espero que pues hayan entendido hayan entendido cómo funciona el foro. ¿Listo? La próxima clase terminamos, si es el caso. Bueno, que tengan buen día, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Chao.